En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de esta misa de niños, en la cual pedimos en nuestra celebración el día de hoy por Mario y Estela Sánchez en su 75 aniversario de bodas. Felicidades. Comencemos nuestra celebración reconociéndonos pecadores delante de Dios, pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confía en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de
Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertar. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Señor, queridos niños y niñas, escuchaba de Tita y de Susi que están en casa, que están también resguardadas y cuidando con sus papás su salud, cuidando que nadie salga, que todo esté bien, porque no hay mejor lugar para estar bien ahorita que nuestro hogar. La iglesia doméstica, así se le llama. Ahora no pueden venir, queridos niños y niñas, aquí a su parroquia, pero están en casa. Están en casa, que también es la iglesia doméstica, donde está papá, donde está mamá, y tal vez sus hermanos y tal vez otros miembros de la familia. Ahí están bien. Tita y Susi también están en su casa. Y ellas saben perfectamente que esa es la mejor manera ahorita de agradar a Dios. Hemos escuchado en estas lecturas dos partes muy importantes que forman parte de nosotros. Uno es la vida. La vida que nosotros tenemos por gracia del Señor. A ustedes y a todos los que habitamos en este planeta, ustedes niños, niñas, sus papás, sus abuelitos, el Señor que trabaja en la tienda, el que limpia el auto, los que trabajan en todas las empresas, todos fueron elegidos por Dios para venir y habitar este mundo, vivir aquí. Nosotros pensamos que nacimos
nada más porque sí, y no es así. Nosotros nacimos porque Dios lo quiso, porque Dios lo dispuso. Él, antes de que nosotros naciéramos, ya tenía puestos sus ojos en nosotros. ¡Qué maravilla, queridos niños y niñas! Una verdadera maravilla en la cual Dios nos ve antes de nacer. Después, por ese amor de papá y de mamá, nosotros nacimos, ustedes nacieron. Después de esa parte que estuvieron con mamá durante 9 meses, nacieron, vinieron a este mundo y viven. Después hubo otro momento importantísimo en su vida y en la vida de todos los cristianos. ¿Cuál es? Bautismo. Nosotros hemos sido bautizados, ustedes eran muy pequeñitos, no se acuerdan, pero seguramente papá y mamá tienen fotografías de ese día y hasta película, tal vez un video, en el cual puedan ver que pequeñitos como estaban fueron bautizados. ¿Y qué sucedió ese día grandioso? Sucedió que nacieron en Cristo Jesús. Renacieron en una nueva vida pegados a Jesús. Ese día, el mismo Dios, en su espíritu, en el espíritu de Dios, entró en cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que hemos sido bautizados. Y entonces el espíritu de Dios habita en nosotros. Mediten, vean eso, queridos niños y niñas. Adentro de ustedes está Dios. Adentro de ustedes. Nunca, nunca, nunca estarán solos. Siempre van a estar con Él. ¡Qué maravilla! ¿Qué mejor compañía podemos tener? Ninguna. Eso es vida. Momentos difíciles en nuestra vida, queridos niños, niñas, papás, mamás. Sí, sí los hay. Esa es la vida. La vida tiene sus partes altas donde todo es alegría. A veces baja, no tan felices como quisiéramos estar todo el tiempo, porque así es, así pasan las cosas. A veces nos enfermamos, a veces las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran. Pero les decía, no estamos solos, no están solos, está Dios con ustedes. Y estando Dios con cada uno de nosotros, las cosas se facilitan. Lo importante es saberlo, que Él está con nosotros. Creerlo, eso se llama fe. Saber que Él está con nosotros y saber que Él hará que todo esté bien en nuestra vida. Pero tenemos que pedírselo y tenemos que saberlo para que eso suceda. Tal vez hoy vean a papá y a mamá y a mucha gente preocupados. Preocupados por su trabajo, por la salud de ustedes, por la salud de ellos, por la salud de otras personas que aman. Y seguramente esa preocupación nos pone en una condición que no es la mejor. Pero ustedes que saben lo que estamos diciendo, y ustedes que son la alegría, ustedes que son la luz y sal en su casa, tienen que acercarse a papá y a mamá y a todas aquellas personas que vean que están tristes y devolverles la vida con su alegría y diciéndoles: papá, mamá, no te preocupes. Dios está con nosotros. Dios va a resolver todo porque solamente Él puede hacerlo. A través, sí, de los médicos, de las enfermeras, de los biólogos, de todas las personas que están participando para que hoy las cosas vuelvan a estar como estaban. Y el día de mañana, un día, regresemos todos aquí a la casa de Dios. Y la vida vuelva a ser como antes, en el sentido
de que nos podamos mover y podamos estar en todos lados. Pero díganle a papá y a mamá que eso va a pasar, no se preocupen. Va a pasar, todo se va a componer. Pero otra cosa les digo, queridos niños y niñas en el Señor. Las cosas, si van a parecer que regresaron a ser como antes eran, no va a ser exactamente así. Porque este momento de prueba nos ayudará a entender mejor la vida, a comprender mejor la vida, a amar más la vida, a amar más a mi prójimo, a amar más a Dios, a amarme más a mí mismo. Queridos niños, quédense en casa, estén tranquilos, no hagan que papá y mamá, con las preocupaciones que ya tienen, tengan más preocupaciones. Ustedes pueden ayudarlos a estar bien. Ayúdenlos a limpiar la casa, tal vez a secar los trastes, tal vez algo, tender su cama. Hay tantas cosas que podemos hacer en casa, regar las plantitas. Podemos hacer muchas cosas. Ah, y no dejen de estudiar, porque esto no es un receso para no estudiar, no. Al contrario, tenemos que estudiar más para que el día de mañana podamos nosotros ser grandes, no solamente en estatura, sino en sabiduría, como Jesús. Jesús también fue niño y él creció en estatura y en sabiduría. Así es que, queridos niños, ustedes, luz y sal en este mundo, ustedes niños que aman a sus papás, a sus abuelitos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus maestras, a sus maestros, sigan haciéndolo. Háblenles por teléfono, háblenles de alguna manera, díganle a papá y a mamá que los comunique, acuérdense de todos los que ustedes aman. Y ahora sí, acérquense por estos medios que ahora nosotros tenemos. Decíamos que estos aparatos, el internet, el iPhone y todo eso, sí, alejaba a los que estaban cerca y acercaba a los que estaban lejos. Bueno, pues hoy vamos a utilizarlo de esa manera, vamos a acercarnos con todos aquellos que están lejos sin alejarnos de los que están cerca. Al contrario, acercándonos más a los que están cerca, a todos aquellos que nos aman y porque nos aman nos están cuidando. Así es que vamos a entender esta parte, queridos niños, niñas. Yo les voy a decir de su parte a Tite y a Susi que les mandan ustedes un saludo y pronto, pronto estaremos nuevamente aquí en la casa de Dios. Que así sea. Profesemos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Valeria y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, que habló de los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que yo solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confianza y sabiendo que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pidámosle al Padre todas estas peticiones que tenemos. Para que el Redentor del mundo,
que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones que cada uno de nosotros tenemos en este momento en el silencio de nuestro corazón, y le pedimos con toda confianza a nuestro Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos por todos aquellos que se encuentran enfermos, también por los doctores, enfermeros, enfermeras y todo el personal de los hospitales en estos momentos de crisis. Roguemos al Señor. Te rogamos y por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que se encuentren gozando del reino, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, siempre atento a nuestras súplicas, el día de hoy con confianza ponemos todas estas en tus manos para que tú, según tu voluntad, les des cumplimiento. Con fe te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, escúchanos Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro,
y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran. También nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por tú y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Patricio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo James, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Cristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Sangre de Cristo.
diariamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contar siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de dar la última bendición, les vamos a dar un anuncio. El próximo domingo será Domingo de Ramos. Aunque no podemos tener misas públicas, tendremos voluntarios en el estacionamiento durante 45 minutos después de cada misa, entregando los ramos bendecidos para que los lleves a tu hogar. Next Sunday will be Palm Sunday. Although we will not have the public masses, we will have volunteers in the parking lot for 45 minutes after each mass, handing out blessed palms for you to take your homes. Thank you. Incline su cabeza para recibir la bendición final. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia. Concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos, cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos niños y niñas, hermanos y hermanas del Señor, vamos a predicar el Evangelio de Cristo con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Pueden ir y estar en paz. Demos gracias. Un buen domingo a todos. El Señor, cuídense mucho.